Hola, hola. Muy buenos días. Pues ya estamos aquí en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Nos da muchísimo gusto por su preferencia y sobre todo que nos sigan. Gracias a todas las empresas, las oficinas, la gente que está en los talleres, en las cocinas. Bueno, pues las personas incluso que están ahí en algún taller o en algún cuarto, pues de algún hospital, que nos escuchan a través de la radio. Les mandamos un abrazo fuerte, fuerte, y pues que se recuperen pronto. Pues vamos a arrancar con las mejores opiniones que tuvimos de todos los invitados de esta semana aquí en Abrazando la Vida. El lunes 25 estuvo el doctor Ismael Lira López y nos vino a hablar sobre las reglas de oro para vivir mejor. Así que vamos a escuchar a ver si aplicamos alguna de esas reglas. Tontamente, la mayoría de las veces, nos queremos ir de casa porque aquí no soy feliz, porque aquí me piden cosas que yo no quiero hacer, aquí me piden que cumpla cosas que yo no quiero realizar. Sí, así grito uno, me largo porque nadie me entiende. Y entonces, la noticia del día de hoy es que a donde vayas, va a haber reglas que seguir. Y entonces, pues así como cuando te subes a un barco, te subes a un avión, te subes a un autobús o a un taxi, pues hay lineamientos que tienes que seguir para que ese viaje resulte en bien. Seguro. Y seguro. Así es nuestro viaje por esta vida. Pero a veces se nos olvida tanto, profe. Andamos como changos. Y nos vamos en el afán de querer conseguir algo bueno para nosotros, nos la pasamos rompiendo reglas y alejando todo eso que queremos para nosotros cada día más. Ahora lo entiendo. Porque ahora lo entiendo. Mientras más te esfuerzas por obtener algo, más lo alejas de ti. La gente que normalmente quiere o mayormente se queja de dinero, por ejemplo. Sí. Es que necesito trabajar más y es que... Y vemos que se afanan tanto trabajando en tantas cosas, pero al final del día continúan teniendo carencia de ese dinero. Ok. Porque los lugares que consiguen para trabajar son lugares donde se matan mucho trabajando, pero que les pagan muy poco. No lo disfrutan. Y sufren todo el día, se agotan todo el día. Y la actitud, cuando una persona le toca trabajar en un área donde no le agrada, pues terminas enfermándote. Claro, imagínese lo que pasa cuando estamos en nuestra familia, en casa, simplemente en casa, ya no pensemos en el mundo mundial, pensemos en nuestra casa. Y que nos afanamos porque algo sea como yo quiero que sea. Pero no me pongo a ver a mi alrededor qué es lo que me rodea necesita para que se transforme en lo que yo quiero que sea. Claro, ok. Entonces vamos a ver reglas muy sencillas, que todos los días cometemos errores en estas reglas. Y qué bueno darnos cuenta, ¿verdad? Para enderezar el camino. Y por eso nos rodeamos de la gente que nos rodeamos y se aleja de nosotros la gente que se aleja. Por eso tenemos el trabajo que tenemos y por eso ganamos lo que ganamos económicamente y por eso duermo en la cama en la que duermo y por eso ando en ese coche en el que ando y por eso todo lo que yo tengo y todo lo que yo hago es el resultado de si he seguido las reglas o las he quebrantado. Muy bien. Así es que la primera regla con la que nos vamos a ir el día de hoy, y es algo bien sencillo, porque ahorita ya hasta los niños, ¿de cuántos años le diré que ya traen su celular pegado ahí al cuerpo? Uy, hay unos que todavía ni hablan ni caminan. Y ya tienen ahí su tablet, ¿no? Así es. Bueno, no llame más de dos veces seguidas. Es más, no debe marcar una segunda vez. Si le llamó a alguien y no le contestó, seguramente es porque está ocupado. Y seguramente esa persona, cuando tenga oportunidad, le va a regresar la llamada.
no esté marque y marque y marque y marque. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Uy, muchas. Y luego, no obstante con eso, profe, fíjese muy bien lo que usted dice o las caras que pone antes de contestar esa llamada y después de haber colgado ese teléfono. Okay. Porque por esa causa muchas personas se quedan con muy pocos amigos. Ah, las caras y palabras antes y después de la llamada. Sí. Mire, le ha tocado estar con alguien que le llaman por teléfono y mira y dice, ay, otra vez este hijo de sus no sé qué tantas. Pero luego contesta en el teléfono, hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Le van a quedar a usted ganas de llamarle a esa persona? No, y el otro ha de sentir también. Y luego, termina la llamada, la cuelgan y... No, hombre, ya me tenía bien harto, no, hombre, siempre se habla... Y siempre que me habla me pide cosas, y siempre que me habla me quiere decir esto, y siempre que me habla... Siempre que me habla me deja con un dolorón de cabeza. Entonces, yo en lo personal, no. Evitaría lo más que pudiera llamar o tener cerca a esa persona. Fabuloso, ¿verdad? Hay tantas reglas que uno desconocía, pero que le tiene que poner el énfasis. ¿Cuáles de esas reglas me faltan a mí para poder tener una mejor calidad de vida y dar lo mejor de mí? Pues hay que ponernos las pilas con las mejores actitudes. Así que nos vamos a ir un corte y volvemos. Esto es el resumen semanal de Abrazando la Vida. Acércate al Centro de Atención al Adolescente y recibe terapia psicológica y de conducta, aplicación de test de aptitudes e intereses vocacionales, asesoría académica, matemáticas, física y química, con atención a jóvenes de entre 13 a 17 años de edad. Visítanos en calle Puebla número 833, Colonia Las Fuentes, antes guardería de Canacintra. Atención con previa cita a los teléfonos 878-79-52024 y 878-13-60343. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Esta es tu sangre cuando te inyectas, cuando inhalas, cuando te accidentas bajo los efectos de las drogas, cuando le haces al dealer. No importa qué droga química te metas, de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Mejor métete esto en la cabeza. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. En el PRI, impulsamos a los jóvenes para que puedan emprender y abrir su negocio. Trabajamos para que ningún comercio tenga que cerrar sus puertas. En el PRI, sabemos de los grandes esfuerzos de las mujeres para sacar a la familia adelante. México saldrá adelante sin que nadie se quede atrás. Somos Entrones. En el PRI, la familia antes que todo. PRI. ¿No sabes cómo obtener tu certificado de vacunación anti-COVID-19? Es muy rápido y sencillo. Ingresa a la página cvcovid.salud.gob.mx y llena los datos. Ingresa tu CURP. Se te notificará que la información fue enviada al correo registrado anteriormente. Dentro del correo habrá dos ligas. Deberás dar clic en la primera para visualizar tu certificado de vacunación. Si al consultar la información te das cuenta de que existen errores, deberás dar clic en la segunda liga. El sistema te solicita los datos requeridos y adjuntar la papelería de vacunación y darle clic en enviar para solicitar la corrección. Así de fácil es obtener tu certificado de vacunación. Gobierno de México, Municipio de Piedras Negras. Ya se le descompuso la troca. ¿Qué hubo? ¿Necesita ayuda? Sí, fíjate que dejó de jalar el motor. Es por la gasolina que puse. Ya me ha estado fallando. Carga en Pemex. Yo toda la vida he cargado de ahí y mire, sigue jalando como nueva.
regresaría a cargar en Pemex. Despachan la mejor gasolina, con tecnología Aditec, que además tiene 7 aditivos que protegen y limpian tu motor. En cualquier estación, los litros son completos y te atienden súper rápido. ¿Y qué precio tiene? No, hombre, compadre, el mejor de la ciudad. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Quality Inn Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nichols, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality Inn cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality Inn, un lugar especial para tu evento especial. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mensajes ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo. Cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo. 878-123-4567. La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición, de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. Pues continuamos aquí en el resumen semanal de Abrazando la Vida este sabadito. Espero que los que estén trabajando se la pasen muy bien. Los que se van a ir de compras, ¡ay, qué rico! No gasten todo, ¿eh? Sí, compren mucho y gasten poco. Bueno, vamos a recordar qué pasó en Abrazando la Vida el martes 26 con Angélica Olivia Martínez. Oigan, nos vino a hablar de un tema muy sensible, muy sanador y liberador. Nos vino a hablar sobre el sanador herido. ¿Quién es? ¿O cuál es la parte que tenemos sanada y también herida en nuestra vida? Pues vamos a escuchar a Angélica Olivia Martínez. Me apasiona. Es que eso es toda una historia, ¿verdad? Se ve desde muchas aristas, entonces, ¿de dónde la queremos ver, verdad? Mitológicamente hablando, inicia en la mitología griega, ¿verdad?, que nos dice que nace un centauro, ¿verdad?, mitad caballo, mitad hombre, mitad humano, pero hijo de dioses. Sí. Sin embargo, desde el momento, pues la forma de ser concebido no fue la correcta, ¿verdad?, no fue la mejor forma. Uh-huh. Su madre, al momento de estar dando a luz, resulta que tiene un parto muy complicado, dada la situación de la criatura que venía, y al verlo lo rechaza. Uh-huh. Entonces, desde ahí pues empiezan las heridas de esta personita, que ahorita les digo el nombre, ¿verdad?, que era Quirón, era el nombre como se le conoce a Quirón, el sanador herido. Entonces, desde ahí empiezan las primeras heridas emocionales, vamos a decirlo así, ¿verdad?, donde es abandonado. Afortunadamente, otros dioses se compadecen de él y lo adoptan. Sin embargo, pues lo dejan viviendo en la misma cueva donde nació, dada su postura. Okay. Entonces, pues él, pese a todo esto, él se llena de sabiduría, empieza a practicar las artes, la música, ¿sí? Y pues es una persona muy buena, muy bondadosa. Desafortunadamente, en una ocasión es herido con una flecha envenenada, ¿sí? Entonces, aparte, ¿verdad?, accidentalmente, ni siquiera fue con intención, pero accidentalmente es herido. Y
ahí empieza con un dolor terrible que él no se puede quitar. Uh-huh. Y dada su inmortalidad como hijo de dioses, pues no podía morir. Entonces él primero clama la muerte, dice, yo quisiera morir, quítame la inmortalidad, quiero morir para quitarme este dolor. Uh-huh. Pero al ver que no era posible, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Lo que hace es empezar a buscar su cura, cómo poderse curar. Okay. Y empieza a adquirir conocimiento, sabiduría, empieza a darse cuenta cómo sanar, visita médicos, uh-huh, ve las propiedades de las hierbas y encuentra cómo sanar el dolor, ¿verdad? Pero no el propio. Su dolor no lo podía sanar. Sanar el dolor de los demás. Sanar el dolor de los demás. Entonces empieza a curar a la gente y se da cuenta que cuando empieza a curar al otro, su dolor no desaparece, pero disminuye. Qué bonito. Fíjate qué bonito. Entonces dice, bueno, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a convertirme en un sanador. Y es lo que hace Quirón. Se convierte en un sanador, una persona bondadosa que sana a los demás, dándose cuenta que él no puede sanarse. Claro. Él tenía que perder su inmortalidad para poder en un momento dado morir, porque sanación no tenía. Pero en ese momento de toda esta situación que se presenta, en lugar de quedarse ahí lamentándose, quedarse, digo, desde el inicio de su vida, sí, ¿verdad? O enojado con la vida. ¿Cuántas personas, a lo mejor que nos están escuchando, han vivido mucho dolor desde su infancia, como el abandono, el haber sido heridos, lastimados? Y hay gente que toma la postura contraria, ¿no? De ahora me voy a vengar. Así ahora es. Ahora voy a hacer todo lo que me hicieron. Y él al contrario. Sí, él al contrario. Él dice, bueno, yo sé lo que se siente, ¿verdad? Uh-huh. Ser rechazado por tu propia madre. Claro. Estar abandonado de alguna manera. Y a la vez agradece a esos seres, ¿verdad? Que le dan la oportunidad de continuar con vida, aunque esté aislado. Y en esa, por su forma física, también pues es rechazado por los demás. Claro. Y luego adopta sabiduría y entran otras cosas adicionales que tenemos los seres humanos a veces erróneamente, que vemos que la otra persona brilla y quisiéramos, lo hacemos a un lado porque como que, ay no, ¿verdad? No es lo que, no soporto esa luz. Entonces esto le pasó a Quirón por mucho tiempo, ¿verdad? Y él lo que hace es entrar en una búsqueda interior, para encontrar todos esos recursos, esa fuerza que todos tenemos para salir adelante. Pues qué padre, ¿verdad? Poder descubrir esa parte de que todos tenemos una parte herida, pero también podemos ayudar a alguien que está sufriendo para que pueda salir adelante. Así que yo creo que eso es muy valioso y gracias a todas las personas que están cuidando a algún paciente, a alguna persona que está convaleciente en los hospitales o en la misma casa. Así que hay que poner la mejor actitud. Nos vamos a ir un corte y volvemos. Estamos en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Quality Inn Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nichols, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality Inn cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality Inn, un lugar especial para tu evento especial. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo. Cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo. 878-1234567.
La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición, de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Regularízate en el predial y aprovecha los descuentos. Del 15 de octubre al 15 de diciembre, paga solamente un peso en recargos y 50% de descuento en multas de tránsito. Acércate a las cajas de tesorería municipal de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde o en el módulo de Soriana de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Autorizado por única ocasión por el Cabildo de Piedras Negras. Con tus contribuciones, tu ciudad crece. Gobierno Municipal de Piedras Negras. República, Restaurant Bar, ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Sutern, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. ¿Ya conoces lo nuevo en el Paseo del Río? No, pues te daré un rápido recorrido de lo que encontrarás. Murales interactivos, megamurales realizados por negropetenses, paseos en carritos, juegos infantiles, un área de food truck para comer algo rico y la hermosa vista nocturna al Río Bravo, un lugar 100% iluminado y seguro para toda la familia. Ven y vive la experiencia en el Paseo del Río. ¿Tu hijo o hija presenta alguna dificultad? Nosotros te ayudamos. Centro de Atención Infantil, colocando la base del éxito en tu hijo. Te ofrecemos terapia de lenguaje, terapia de lectoescritura, terapia de conducta, terapia psicomotriz, ludoterapia, estimulación temprana, estimulación multisensorial, atención psicológica y asesoría académica. Visítanos de 9 de la mañana a 6 de la tarde en esquina Lorenzo Cantú con Fernando Montes de Oca, Colonia Lázaro Cárdenas. Transformamos Piedras Negras con obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras, Administración 2019-2021. Pues continuamos aquí en Abrazando la Vida, esperemos en el resumen semanal de Abrazando la Vida, esperemos que ustedes ya hayan almorzado, o a lo mejor hay gente que dice, ay, me estoy tomando un cafecito, otros dirán, profe, no tenemos nada en el refrigerador, pero pues bueno, es fin de mes, así que hay que ir a comprar el papirín. Bueno, las personas que van a ir a comprar, escuchen, porque la opinión que vamos a ver ahorita es la de Noé Jaramillo, que nos vino a hablar. ¿Cuál es el sistema, el sistema que está afectando mucho a los nervios o el sistema nervioso causado por ciertas enfermedades? Así que el sistema nervioso y enfermedades asociadas a él. Vamos a escuchar para que se fijen qué es lo que necesitamos alimentarnos. Sobre todo porque estamos hablando acerca de lo que es toda la acidificación. ¿Te acuerdas que veníamos con todo este tema? Claro. Estuvimos viendo algunas enfermedades, tanto como viene siendo la parte de la artritis, la artrosis, cómo se va dando. Pero entrar en lo que viene siendo el mundo del sistema nervioso es otra parte importante. Claro. Y ahorita lo vamos a tener que entrar por la parte del sistema nervioso para poder ahora sí que explicarles acerca de alteraciones o lo que viene siendo la parte del dolor, en lo que viene siendo la parte de las articulaciones, okay, en ciertas enfermedades. Por eso es que vamos a entrar con este tema tan importante. Uh-huh. En el caso del sistema nervioso, pues estamos hablando de que es un conjunto de células que están dentro de lo que es la parte de nuestro tejido y que este tiene una función muy importante en la cuestión de ahora sí que transmitir esas señales eléctricas o esos impulsos para poder ahora sí que hacer que nuestros órganos
pues tengan esa información que requieren para hacer cierto movimiento en el caso de los músculos o en el caso de la excreción de ciertas hormonas, bueno, también a través del impulso de lo que viene siendo el sistema nervioso, pues se van a dar. Entonces, vamos a ver también cómo es que también funciona en lo que viene siendo la parte de interactúa con otros órganos, uh-huh. en el cual es muy importante, sobre todo aquellas personas que tienen lo que es Parkinson, lo que tienen Alzheimer. Entonces, toda esta parte es muy, muy importante. Pedro. ¿La epilepsia? La epilepsia. Vamos a ver cómo está ahora sí que dentro de nuestro sistema nervioso, pues se encuentra también lo que viene siendo aquellas células especializadas como son las neuronas, Pedro. Uh-huh. Uh-huh. Claro, yo creo que ahí entrando a ese nivel de información, pues yo creo que hay que poner más atención con sus especialistas, su nutriólogo, su tratamiento, porque me imagino que ahí ya pues están implicados sistemas muy serios. Exactamente. Por decir, en el caso de lo que es nuestro sistema nervioso, hay que separarlo en dos, Pedro, uh-huh. que viene siendo el sistema nervioso central y el periférico. Entonces, hablar del sistema nervioso central, pues estamos hablando ya de lo que es el encéfalo y lo que viene siendo la parte de la médula ósea. Uh-huh. Y en lo que es el periférico, pues ya hablaremos acerca de lo que viene siendo todo lo demás, la inervación que hay en nuestro cuerpo acerca de nuestro sistema nervioso. Okay. Ver cómo esos impulsos, ese sistema nervioso es tan importante porque es el que nos, ahora sí que nos hace interactuar entre lo que viene siendo la parte de nuestro mundo interno, lo que viene siendo toda la parte de nuestros órganos, hacia lo externo. Entonces, desde pequeños, pues obviamente empezamos a estimular lo que viene siendo la parte del sistema nervioso en cuestión de reconocimiento. Uh-huh. Ves que los bebés tratan de tocar, tratan de explorar. Entonces, exactamente, estar haciendo esa exploración, porque desde ahí empieza lo que viene siendo la parte del estímulo de nuestro sistema nervioso. Ahora, aquí tiene que ver mucho también la observación de los papás, la observación de las mamás, de los profesores, porque a veces sí empezamos a notar ciertas conductas que a lo mejor nuestros jóvenes no se dan cuenta, pero dices tú, este niño viene muy agresivo, o veo que a este muchacho se le caen constantemente las cosas, o también, por ahí supe de un caso, un chico que le gustaba mucho el rodeo, andar mucho en los jaripeos, y empieza él a tener que de repente se caía, pero pues como son jóvenes, dicen camina bien, fíjate cómo cruzas las piernas. No, había un problema en el sistema nervioso. Exacto, entonces te vas a dar cuenta ahorita de varios casos clínicos en los cuales, pues a partir de lo que viene siendo ciertos alimentos, ciertos nutrientes que por ahí necesitamos o que el cuerpo requiere, pues hay una mejoría con la parte del sistema nervioso y sobre todo, pues la prevención, Pedro. Claro. Es lo más importante, prevenir acerca de lo que viene siendo la parte del desgaste, que de manera natural, pues obviamente se va dando, pero que también por todo lo que nos rodea o por lo que realmente o lo que haces el día al día, pues afecta lo que viene siendo la parte de tu sistema nervioso. Claro. Oye, Noé, me estoy recordando que hay gente joven, uh-huh. digo, por ejemplo, estoy hablando de personas de 40 años que incluso a veces dicen, oiga, siento como que estoy perdiendo la memoria, me ha tocado ir para mi trabajo y de pronto no sé a dónde voy o me paso. O sea, cosas ya, sí, indicadores, sí, sí. serios. O simplemente no coordinan, o simplemente no recuerdan. Entonces, todo esto es muy importante. Entonces, con eso te das cuenta de que ya hay, obviamente, pues desgaste o hay algún nutriente que realmente te está haciendo falta y que lo único que necesita tu cuerpo, pues es que le des uh-huh. esa herramienta para poder trabajar de manera adecuada, Pedro. Ahora, si hay una persona uh-huh. que nos está escuchando y que tiene alguna de estas características, porque luego también entran en mucho pánico. Exacto. Porque a veces se quedan enfrente a la estufa, encienden ahí la mecha y se quedan. ¿Y qué estoy haciendo aquí? ¿O qué voy a hacer? Exacto. O sea, tranquilos. Espero, mientras no esté en riesgo su integridad, pues respire para luego volver a hacer una conexión con lo que es lo que estoy haciendo. Y luego hay que buscar un tratamiento. Qué importante, ¿verdad? A veces el sistema nervioso, pues como nos lo acaba de decir Noé, es el que nos hace relacionarnos con el mundo. Pero hay gente que se relaciona con miedo, con rabia, con enojo, con apatía, sin ganas y sin deseo. Pero hay que poner muchísima atención. Bueno, y también el jueves vamos a recordar que tuvimos a Jimena García, que nos vino a hablar sobre el ciclo de la pareja. ¿Cómo empieza una pareja en este ciclo vital? Pues vamos a escuchar también a Jimena.
Y pues, Pedro, efectivamente traigo un tema, hemos estado terminando y hemos platicado las últimas semanas acerca, uh-huh, pues de toda esta cuestión de cómo llenarnos humanamente, cómo conocernos, ¿verdad? No solamente uh-huh, esta parte que a veces creemos y llegamos a pensar que las emociones pueden ser algo como muy subjetivo, algo como místico. Uh-huh. Aquí hemos aprendido que no es así, que la emoción es parte de nosotros, que está depositado en el cerebelo, en las amígdalas cerebrales, uh-huh, como de qué manera, ¿verdad? Hay un pensamiento, ¿verdad? Que viene una emoción, ¿verdad? Y esta emoción vuelve a generar un pensamiento y después un sentimiento, ¿no? Una sensación. La inteligencia emocional, qué importante es. Por supuesto. Esta parte de lo que somos todos, ¿verdad? Llegar a un bienestar. ¿Sí? Uh-huh. Y yo creo que en esta época es muy importante porque también ya vamos para 2 años con esta pandemia. Nos ha dado una sacudida, pero hemos también sido resilientes. Resilientes y de qué manera también, Pedro, uh-huh, conocernos y saber uh-huh, cuándo traemos, por ejemplo, el cortisol, que hace el cortisol en nuestra vida, de qué manera se vuelve tóxico cuando no sabemos manejar y que el cortisol que lo provoca o que lo sube, bueno, pues obviamente el estrés es uno de los factores principales por el cual el cortisol se mantiene, pues en niveles altos, elevados, y de qué manera empieza ya a repercutir no solamente en la salud emocional y mental, sino uh-huh, en la salud física. Oye, qué bien cuando uno ya toma conciencia. Porque luego ya comprendes la emoción en el otro, ¿sí? Decir, bueno, aquel no me contesta o nomás me hizo el gesto y se fue. Bueno, le vamos a dar su espacio y su tiempo. Ya no te ganchas, ya comprendes. Sí, así es, Pedro. Bueno, y entonces, bueno, Jimena, entonces ya nos estás dando muchas claves. Pedro también nos sigue dando muchas claves de qué manera llegar a un estado de bienestar, de qué manera, uh-huh, pues, elegir ser felices, con qué actitud ser felices, de qué manera ilusionarnos para que esto tenga una repercusión, obviamente, hasta, fíjate, aquí hemos aprendido, Pedro, hasta esta cuestión de la neurogénesis, es decir, uh-huh, aquello que habíamos aprendido, que las neuronas se morían y que no volvíamos a reproducir neuronas, ajá, hemos aprendido aquí que con los diferentes estudios, ¿verdad?, que han hecho últimamente, desde la neurociencia, desde la neuropsicología, pues de qué manera sí podemos volver a generar neuronas. Claro. Y la ilusión, Pedro, uh-huh, el sentirse amado, el sentirse querido, ¿verdad?, el tener una inteligencia emocional, bueno, era factores principales y fundamentales para que ocurriera esto. Fíjate, me da gusto porque con toda la información que nos traes, nos amplías la mirada. O sea, ya la bronca no llega hasta la pared, sino puedo tener una esperanza, una ilusión. Hemos aprendido también que hay que respirar, ¿sí? Volver adentro. Me encanta como dice Doris, la salida es hacia adentro. Ajá. O sea, para salir primero hay que entrar, claro, para darte cuenta de todos los recursos que tienes y ahora sí no puedes cambiar a nadie. Empezamos a cambiar nosotros. Y también hemos aprendido aquí, Pedro, de qué manera podemos hacer, como dice la psiquiatra Marian Rojas, que nos sucedan cosas buenas a través de esta activación del sistema reticular activador ascendente. Eso. De qué manera nosotros podemos atraer y que nos sucedan esas cosas que queremos, que anhelamos, que soñamos. Llámense metas, uh-huh, llámense sueños, llámense ilusiones. Sí, pero jamás perder esta capacidad que tenemos de soñar, de imaginar, de ilusionarnos. Qué bonito. ¿Sí? Oye, esto parece magia, ¿eh? No, hombre, claro, Pedro. Yo ya lo estoy practicando. Parece magia, pero no es magia. Pero no lo es. No es magia. Son cosas que son, iba a decir poder, son potenciales que tenemos dentro. Nada más con la respiración, la alineación de lo que desea tu corazón, tu cerebro te lo concede. Híjole, Pedro, exactamente. Y ser bien conscientes. Y acuérdense, lo que aquí les he puesto como esta pues metáfora, ¿no, Pedro? De cuando Alicia en el País de las Maravillas llega y está en esta situación en donde no sabe, ¿verdad?, por qué puerta irse y que el conejo sabiamente le dice a dónde quieres ir. Entonces, claro, saber cuál es nuestra meta es fundamental, ¿sí? Hoy sabemos también que aquellas personas que están desmotivadas, que están en un estado de depresión, uh-huh, es porque no había una meta en su vida, una meta en su caminar, este proyecto de vida que todos deberemos de tener. Fabuloso, ¿verdad? El poder ver, oiga, ¿cómo empieza el enamoramiento y luego el emparejamiento y cuáles son las características del señor o de la señora, del chico o de la chica, lo que estoy dejando, lo que estoy ganando, lo que siento que se debilita y lo que siento que se fortalece?
Genial, para que se animen los que se vayan a ir a vivir en pareja o se van a casar, pues escuchen a Jimena todas las recomendaciones que nos da. Bueno, pues nos vamos a ir a un corte y volvemos. Estamos en el resumen semanal de Abrazando la Vida. ¿Ya conoces lo nuevo en el Paseo del Río? ¿No? Pues te daré un rápido recorrido de lo que encontrarás. Megamurales realizados por nigropetenses. Un lugar 100% iluminado y seguro para toda la familia. ¡Paseo en carritos! La hermosa vista nocturna al río Bravo. Un área de food truck para comer algo rico. Murales interactivos. Ven y vive la experiencia en el Paseo del Río. En Coahuila, este Buen Fin, acércate. Aprovecha grandes promociones. Del 8 al 22 de noviembre, recibe un 50% de descuento en trámites del registro civil como copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción. Además de los certificados de libertad de gravamen del registro público. Aplican restricciones. Para más información, llama al 070 o visita pagafacil.gob.mx. Este Buen Fin, acércate. Fuerte, Coahuila es. Si vas a firmar un pagaré, ponte trucha que todo esté bien. Si dejaste un espacio en blanco, te lo van a rellenar. Si la fecha andas olvidando, más pronto te cobrarán. Pon con letra la cantidad, o te la quieren aplicar, escribiendo otra cantidad. Cuidado, te quieren cobrar de más. Poder Judicial Coahuila te aconseja. Hay mucha gente que se aprovecha, así que ponte, ponte trucha. Fuerte, Coahuila es. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron. Cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso, me mantuvieron al corriente. Nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Acércate al Centro de Atención al Adolescente y recibe terapia psicológica y de conducta, aplicación de test de aptitudes e intereses vocacionales, asesoría académica, matemáticas, física y química, con atención a jóvenes de entre 13 a 17 años de edad. Visítanos en calle Puebla número 833, Colonia Las Fuentes, antes guardería de Canacintra. Atención con previa cita a los teléfonos 878-79-52024 y 878-13-60343. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Quality Inn Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nichols, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality Inn cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality Inn, un lugar especial para tu evento especial. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo. Cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo. 878-123-4567. La radio es noticia. Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición, de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Continuamos aquí este sabadito fresquito. Esperemos que ustedes estén ahí muy bien en su casa o en su trabajo. Pues nosotros aquí estamos trabajando con muy buena actitud. Y pues vamos a recordar en este resumen semanal, el viernes 29 estuvo aquí Belinda Cárdenas hablándonos y poniéndonos atentos a cuáles son las consecuencias de un mal manejo de autocontrol, de emociones. Y también estuvo Jonathan Matz hablándonos sobre los diferentes rubios, el cuidado y mantenimiento del cabello rubio. Así que escuchemos a estos dos grandes especialistas. Así es, la verdad es que es un tema sumamente importante. Creo yo que al final de cuentas el tener un sano equilibrio uh-huh. o el tener siempre, o el buscar más bien, el buscar siempre un equilibrio emocional, siempre va a dar un plus en tu trabajo, uh-huh. en tu casa, en la escuela, de tus hijos, en donde estén. Entonces, creo yo que cuando hay personas en casa, adultos, adolescentes, niños, que pierden el control rápidamente, obviamente pues hay consecuencias, ¿no? Y esas consecuencias terminan por afectar mucho cuando no se trata a tiempo. Bueno, de hecho, creo yo que todos los padecimientos en general, cuando se detectan a tiempo o cuando estás más chico y se detecta, es como más fácil de entenderlo y sobrellevarlo y pues hasta cierto punto ya sea superarlo o controlarlo. Uh-huh. Entonces, en la cuestión emocional o en todos los padecimientos psiquiátricos y psicológicos es exactamente lo mismo. Entre más pronto lo detectes, entre más pronto aprendas a controlarlo, pues más beneficios y obviamente más equilibrio pues puedes aportar a tu vida. Porque obviamente si dejas mucho tiempo o si dejas correr el reloj, vas adquiriendo más consecuencias a lo largo de tu vida y te puedes meter en más problemas. Claro, fíjate qué bueno que lo mencionas eso, porque estaba pensando, hay personas que quizá nos están escuchando y tienen varios asuntos emocionales que resolver, a lo mejor uh-huh. con su pareja o con sus hijos, pero se callan. Y ya van meses sí. y meses y meses y se callan hasta hombre, que años. A veces, sí, o estallan, sí. o llegan a enfermarse, ¿no? También. Sí, es correcto. O sea, cualquier síntoma, cualquier situación emocional que tú tengas, cualquier duelo no resuelto, que hubo muchos en esta temporada, uh-huh. no esperes un año, dos años a que se cargue, porque es más duro. O sea, el proceso se vuelve más complicado porque tienes que volver a tocar las fibras de hace un año, dos años, cinco años, no sé, ¿sí? Uh-huh. Es importante que se resuelva. A lo mejor si no quieres en ese momento, porque pues obviamente a veces es muy difícil y entramos en negación, eso es normal. Sí. Ayer platicaba con alguien y como que, pues bueno, o sea, es que en este momento sabes que todavía no puedo afrontarlo. Bueno, es normal, es un mecanismo de defensa, pero ese mecanismo no puede durar meses, uh-huh. o sea, ni años. O sea, no puedes estar en negación meses. Un mecanismo de defensa como la negación te ayuda una temporada a sobrellevarlo, a sobrellevar el problema. Claro. Traemos el día de hoy unas diapositivas
muy interesantes, donde vamos a estar platicando sobre el rubio. El rubio es uno de los colores que debes de tener mucho más cuidado. Primero, ¿qué debemos de tomar en cuenta? El rubio y la piel. Es importante que nosotros sepamos que el rubio debe de complementar o debe de armonizar al tono de tu piel, así como que al tono de tus ojos. Ajá. Por ejemplo, si tú tienes si tú quieres tener el cabello rubio, tú puedes utilizarlo, pero debes de tomar en cuenta que tu cabello natural, si es oscuro, ¿cómo lo vamos a trabajar el día de hoy? Por ejemplo, si tienes, aquí hay algo bien importante, si tu tono de piel es fría, de ahí partimos. Vamos a identificar porque hay rubios cálidos y rubios fríos. Oh. Por ejemplo, si tu tono de piel es fría, los rubios que tú debes utilizar son nacarados claros o beige. Aclaro, si tú tienes una pigmentación fría o tienes una tez fría, los rubios que debes utilizar son nacarados o muy claros o los beige. Un poco de cenizos o fríos, llamemos así, pero para las personas que tienen una tez no tan fría. Ahora, por ejemplo, si tu tez es cálida, pues puedes utilizar tonos miel y dorados. Es importante que para todo esto, ¿cómo voy a identificar yo si tengo? La vez pasada habíamos dicho que con un tono dorado o un tono plateado, pero el día de hoy con tus venas de los brazos puedes saber. Por ejemplo, tú te fijas aquí en donde está tu palma de la mano hacia arriba, si tú tienes las venas de color verde, eres cálida. Si las tienes azules, eres fría. La tonalidad, ahí la podemos identificar. En la siguiente diapositiva vamos a ver unos ejemplos que se escogió. Por ejemplo, vemos a personas rubias, personas morenas y personas trigueñas. ¿Cómo identificas el rubio? Vuelvo a lo mismo, acorde a tu pigmentación. El rubio, vas a decir, ¿me queda a mí? ¿No me queda? Nos queda a todos en general. Pero hay que saber la cantidad, el diseño y el estilo que vas a proyectar. En la siguiente diapositiva nosotros podemos apreciar otra característica del rubio. Es, por ejemplo, que debemos de tomar en cuenta el tono de los ojos, el tono de la piel influye mucho para el resultado final o las reglas que debemos de seguir. Por ejemplo, si tienes ojos claros y piel oscura o ojos oscuros y piel clara, te queda todo tipo de rubio. Bien, todo lo que les habíamos explicado, ¿cómo voy a detectar yo si soy frío o soy cálido? Es muy importante. En esta parte de tu mano vas a ver el color de tus venas. Tus venas van a decir si eres frío o eres cálido. Por ejemplo, si tus venas se ven como verdositas, eres cálido. Si se ven azules, eres de pigmentación fría. Entonces, partiendo de ahí, vas a poder elegir el rubio que tú quieras. Ahora, si eres de una piel muy oscura, muy morena, no te aclares todo el cabello. Deja espacios oscuros porque eso va a ser un equilibrio. Recuerden que todos los cambios de color es para armonizarnos, no para transformarnos totalmente. Y, por ejemplo, si has tenido un proceso o te han maltratado el cabello o está maltratado, recomendablemente primero sana tu cabello antes de seguir trabajando algún tipo de rubio. Geniales los dos, ¿verdad? Así que yo creo que hay que tomar en cuenta todas las opiniones, ¿sí?, de todos los especialistas que con muy buen corazón, con muy buena intención, vienen a compartirlo con nosotros una vez a la semana y ponernos a recuperar todo eso. Pues para que valga la pena la vida, para que se anda quejando, tómele lo mejor, ya lo demás, échelo a volar, vámonos, deje ir todas las penas y usted quédese con lo mejor. Así que nos vamos a ir a un corte y volvemos. Este es el resumen semanal de Abrazando la Vida. ¿Cuál
Quality Inn Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nichols, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality Inn cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality Inn, un lugar especial para tu evento especial. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de Mensajes de Noticieros de Radio Zócalo. Cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo. 878-123-4567. La radio es noticia. Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición, de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. ¡Papá! ¡Llévame al paseo del río! ¡Llévanos, te vas a sorprender! Nigropetenses pintaron muchos murales interactivos y unos murales muy grandes. Además, hay paseo en carritos, juegos infantiles y un área de food truck para comer algo rico. ¡Es un lugar 100% iluminado y seguro para nuestra familia! ¡Ven! ¡Vamos a vivir la experiencia en el paseo del río! ¡Oye, qué padre! ¡Vamos entonces! Gobierno Municipal de Piedras Negras. Tenemos un compromiso con la ciudad, con tu ciudad. Cada hombre y cada mujer que trabaja en CIMAS se esfuerza día con día para lograr el objetivo. Que despiertes y te acuestes las 24 horas con el servicio del agua potable. 7 días de la semana, los 365 días del año. Es un compromiso de todos. En CIMAS estamos trabajando y llevando el agua a donde más se necesita, con un servicio de calidad. CIMAS, somos todos. Nuestra ciudad se dispone a descansar. Y nosotros a informarle oportunamente. Con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las 9 de la noche. En Telesaltillo, la tele diferente. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm. Dermatología Clínica y Estética, ubicada en la Clínica de Especialistas. El Gobierno Municipal de Piedras Negras, en coordinación con el DIF Municipal y el Instituto de la Visión, te invitan a la Brigada de la Vista. Si tienes más de 50 años de edad o padeces diabetes y o hipertensión arterial, eres vulnerable a padecer alguna enfermedad visual. Ven y detecta oportunamente. Detección de enfermedades como cataratas, retinopatía diabética, glaucoma, ametropías, entre otras. Este 16, 17 y 18 de noviembre, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Llámanos a los teléfonos al 878-78-31333 y 878-78-973-88. 84. Gobierno Municipal de Piedras Negras.
Bueno, pues continuamos aquí en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Ya saben, todas las opiniones que suceden aquí en este foro de lunes a viernes, pues los sábados los tenemos especialmente para ustedes. Elijan lo mejor. Hay opiniones que a lo mejor van de acuerdo con su personalidad, con sus creencias. Habrá otros que digan, no, pues no, eso no me ayuda. Bueno, a lo mejor ya lo hice. Usted a lo mejor requiere un libro o requiere una conferencia, un profesional. Acuda. Todos ellos tienen sus consultorios, tienen sus negocios donde también usted puede acudir. Si usted es una persona que tiene alguna propuesta para la comunidad, pues acuda también con nosotros. Yo creo que esta es una buena plataforma para que se dé a conocer en todo el sur de Texas, el norte de Coahuila y en toda la región. Recuerde que nosotros estamos a través de la radio, el 96.7 FM, durante toda la semana. También estamos en el Facebook, ¿sí? Todos los días en vivo. Así que de una u otra preferencia, también ahí les encargo, ¿sí? El cambio de horario en este fin de semana, porque luego pues vamos a salir afuera de tiempo para la parte interior de México, pero aquí en la frontera vamos a seguir igual. Así que yo creo que eso es muy importante, poner atención a todas las opiniones de los profesionales y, como siempre les hemos dicho, al fin, profesor, ¿verdad? Yo siempre pido un cuaderno, un lápiz, siempre déjalo ahí en un lado de tu mesa o de tu escritorio para que tomes nota de aquellas frases que hagan resonancia contigo y que digas, esa frase me gustó, escríbala. Sobre todo, y trágala todo el día para que la haga suya y así usted vaya transformando su manera de interpretar y de poder solucionar las cosas. Todas las personas somos vulnerables, todas las personas necesitamos ayuda, ¿sí? Porque esta pandemia nos ha dado, pues, un gran aprendizaje. Somos humanos, somos vulnerables, somos empáticos, solidarios, fraternos, generosos, pero también necesitamos ayuda, necesitamos que alguien nos escuche, ¿sí? Que alguien nos haga una palmadita así en el hombro y que diga, estoy contigo, no estás solo, o pronto vas a salir de esto. Póngase a escuchar buenos temas, conferencias. Si hay películas que la hagan reír, chistes, películas, no sé, de Cantinflas, de Capulina, de Vitola, de Chelelo, de, vas a decir, uy, pues qué moderno está el profe, ¿verdad? Sí, la cuestión es que póngase a reír. Cuando usted se ríe, ya nos ha dicho la neurociencia, ¿verdad?, que las endorfinas, ¿sí?, que es un neurotransmisor, también nos da una buena sensación agradable y también nos aleja un poquito del dolor. Así que también escuche buena música, relájese, camine unos 2-3 pasitos, ¿sí?, si usted puede dentro de su casa caminar, o sálgase al patio. Si puede salir también a la calle, si está segura la calle y las banquetas, a caminarle, vámonos, que le dé el sol, que usted se oxigene, que tenga esa actitud saludable. Eso es una de las mejores recomendaciones. Beba agua, estamos en un cambio de clima, hay que vitaminarnos. Acuérdese que la vitamina C, complejo B y la D, pues esto ya la traemos casi en la sangre, ¿verdad?, después de 2 años con esta pandemia en casa. Y tenga la mejor actitud, ¿sí? Aunque usted se sienta sola o está sola, no se quede con ese pensamiento. Hable con sus plantas, si tiene un gato, si tiene un perro, si tiene una mascota, tiene teléfono, tiene alguna vecina, sálgase al patio. Yo creo que eso también nos conecta con la naturaleza y con la vida. Les agradecemos muchísimo su preferencia y esto ha sido todo por hoy en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Nos vemos la próxima. Bye, bye.